¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da saludarlo y saber que usted siempre se da cita con nosotros en Telediario al Mediodía. Y ya lo estábamos esperando para darle el más completo resumen informativo. Así que, ¿qué le parece si comenzamos con nuestros titulares? Guatemaltecos realizan largas filas en Registro Nacional de las Personas para solicitar certificación de nacimiento. Declaran a romería en honor a Cristo Negro de Esquipulas, patrimonio cultural intangible de la nación. Corte de Constitucionalidad a la espera de resolución de juez de Estados Unidos para conocer futuro de magistrado suplente Héctor Trujillo. Partido Libertad Democrática Renovada sigue debilitándose, diputado renuncia a bancada para integrar bloque progresista. Ante cambios de sacerdotes en templos católicos del oriente del país, feligreses realizan homenaje a párrocos salientes. 17 personas mueren en China y más de una decena resultan heridas, víctimas de un incendio en autobús. Zinedine Zidane realizó el primer entreno con el Real Madrid. Comenzamos ahora de lleno con las noticias y es que en las distintas sedes del RENAP pues se evidenciaron desde horas de la madrugada largas filas de personas que llegan a solicitar distintos documentos en la institución. Estos primeros días de enero se han caracterizado con una masiva afluencia de personas a diferentes instituciones con la finalidad de realizar diferentes trámites. Esta mañana lucía complicado en las afueras de la sede del RENAP en la zona 9, ya que padres de familia buscaban realizar el trámite para obtener certificados de nacimiento, requisito necesario para realizar el trámite de inscripción al ciclo escolar 2016. Estaba un poco difícil pasar al banco. ¿Cuál es el trámite que usted viene a realizar? Es certificación de la nena, así es. ¿Para esto es requisito? Estudio, para estudio, meterla a estudiar. ¿Y desde cuándo le requirieron esto? Pues hasta ayer. Aquí en Guatemala, si ustedes se pueden dar cuenta, para todo hay que hacer cola. Entonces es penoso pues que un sistema donde los documentos personales se tarden y para todo hay que hacer cola. Abrir más agencias. Lo que hicieron el año pasado fue cerrarlas. Entonces ese es el problema. Ahorita que los guatemaltecos dejan de ir a trabajar y muchos pierden hasta su trabajo por venir a sacar una partida de nacimiento para poder inscribir a sus hijos al colegio. Asimismo, establecimientos educativos continuaban con el proceso de inscripción. Pacientemente, padres de familia hacían una larga fila en las afueras del Instituto Heinrich Fischmann en la zona 13. Hoy es el inicio de inscripciones, todos estamos esperando a qué horas nos vayan a atender, ¿verdad? Pero sí, estamos desde las 7 de la mañana aquí. Esperando, pues, no sé en qué momento, tal vez ya se reunieron para dar instrucciones, para poder ya dar inicio a las inscripciones. Inscribir a mi hija a este plantel, bueno, dándole gracias a Dios que, bueno, es una oportunidad más en la vida, va para mi hija, para que logre sus éxitos que ella sueña y dándole gracias a Dios que esto es también nacional, ¿verdad? Aquí no se paga ni un centavo ni una mensualidad. Y pese a los inconvenientes que esto representa, padres de familia en su mayoría coinciden en que vale la pena el esfuerzo para contribuir a la educación de sus hijos. Telediario, información actual. Y ahora vea esto, después de registrar actividad eruptiva, el Coloso de Fuego disminuyó la misma. Esto lo dieron a conocer los expertos del INSIBUM. De acuerdo con representantes del INSIBUM, tras 37 horas de actividad, la primera fase eruptiva del volcán de fuego del presente año ha concluido. Sin embargo, todavía es posible escuchar retumbos y ondas de choque que son sensibles en varias comunidades, aunque esto forma parte de lo que los pobladores acostumbran al vivir en las cercanías del Coloso. Se espera además que la incandescencia que se observa por las noches disminuya en los próximos días, así como los flujos de lava que desembocan en las barrancas de Trinidad, Las Lajas y Santa Teresa. Aún así, se mantiene el monitoreo del volcán de fuego que reportó una intensa actividad durante el 2015 y en esta ocasión no ameritó la evacuación de personas. Telediario, información actual. Y
Y mientras tanto, docentes de San Marcos pues afinan los últimos detalles para iniciar en los próximos días un nuevo ciclo escolar. Sin embargo, en la mayoría de establecimientos pues hay carencia de personal administrativo. Oficialmente las escuelas fueron abiertas y los maestros iniciaron con sus actividades de ciclo escolar 2016. En la escuela Carlos Martínez Durán se realizan trabajos de remozamiento en varias aulas. Las autoridades educativas aseguran que estarán listas para que los niños reciban clases el viernes 15 de enero, cuando inicien las clases oficialmente en el país. La falta de maestros en los centros educativos se vislumbra como uno de los problemas en el ciclo escolar 2016, tal como sucede en la Escuela José Ramón Gramajo de San Pedro Zacatepeques. Nosotros estamos con falta de maestros. Lastimosamente en la escuela reportadas hay 12 vacantes. Al ser consultada Olga Monterroso, directora departamental de Educación de San Marcos, sobre la falta de maestros, aseguró que el número de docentes por contrato será el mismo que trabajó en el año 2015. Acá se nombró una comisión, la cual está integrada por recursos humanos, demanda educativa, compañeros de lo administrativo, para que los contratos sean distribuidos de acuerdo a las necesidades que hay. En total regresaron a trabajar 12.843 docentes del sector público, siendo en total 19.000 maestros entre el sector público y privado, que imparten clases en 3.805 establecimientos educativos, informaron las autoridades del Ministerio de Educación. En San Marcos, Carlos Barrios, Telediario, Información Actual. De San Marcos pasamos a Huehuetenango, en donde decenas de personas pues iniciaron el año con la solicitud de antecedentes policíacos. La alta demanda de este documento ha generado largas filas para realizar el trámite. A la alta afluencia se suman problemas en el sistema de emisión. Según los encargados de la oficina, este problema técnico pues ha afectado el procedimiento. Normalmente se atienden a 400 personas diarias, mientras que ahora solo se logra atender así. Y antiguamente, pues cuentan los abuelos que de todos los rincones del país salían unos a caballo, otros a pie o en vehículo, esto para venerar al Cristo Negro de Esquipulas, tradición que continúa hasta la fecha y hoy fue declarada Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. El Ministerio de Cultura y Deportes, por medio del Acuerdo Ministerial 1199-2014, publicado en el Diario Oficial, declaró Patrimonio Cultural Intangible de la Nación la romería a Esquipulas en el departamento de Chiquimula, la cual se lleva a cabo días antes del 15, que es la celebración del Cristo Negro de Esquipulas y que aglomera miles de personas que a pie, en vehículos o en caballos, peregrinan hacia el municipio donde se encuentra la basílica con la imagen para su veneración. La declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible incluye los espacios materiales para el desarrollo y manifestaciones religiosas, espirituales y culturales y la temporalidad de la manifestación. Los registros de bienes culturales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio y la Cartera de Cultura y Deportes velará por la protección, apoyo y fomento a la práctica de la expresión religiosa, la cual buscará que perdure como parte de las costumbres de la población. El Instituto de Antropología e Historia deberá emitir medidas de protección, conservación y salvaguardar el tipo de bienes. Y la Municipalidad de Esquipulas deberá crear el plan de manejo y resguardar la actividad. La Declaratoria de Patrimonio Cultural Intangible entra en vigencia este miércoles a nivel nacional. Telediario, Información Actual. Estamos de regreso con importante información y para ello nos vamos a desplazar a nuestra sala de redacción con nuestra compañera Astrid Ramos, quien nos tiene más detalles, ya que al parecer la situación en Sololá continúa bastante tensa luego de la muerte del poblador y la retención de 7 rehenes, más la destrucción de la comisaría. Pero el reporte nos lo tiene nuestra compañera Astrid Ramos. Adelante, buenas tardes. Gracias, Karen, muy buenas tardes y también a usted que nos sintoniza a esta hora de la tarde. Y es que tenemos una actualización importante que ofrecerle en torno a estos hechos que se registraron en Santiago Atitlán, esto en Sololá por la mañana, donde se informó acerca de disturbios protagonizados por una turba que está exigiendo la entrega de un agente de la Policía Nacional Civil que presuntamente habría dado muerte a un comerciante de la localidad.
según la ampliación que se ha tenido acerca de este tema, es que la gente que estaba en periodo de descanso solicitó la venta de una cerveza. Sin embargo, ante la negativa del comerciante, pues este reaccionó de forma violenta. En estos momentos se ha informado que continúan los diálogos por parte de las autoridades locales. También hay presencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos para tratar de resolver este conflicto. Sin embargo, la población que está molesta no cede y han solicitado que se entregue a este agente de la Policía Nacional Civil. Según se ha informado, pues aparte de que hubo quema de autopatrullas de la Policía Nacional Civil de esa localidad, también se han realizado pues algunos ataques en contra de la subestación. También se informó que posiblemente se quemó este lugar y también se informó que se prendió fuego a la oficina, al edificio municipal. Esto es lo que nos ha trasladado nuestro compañero corresponsal Enrique Pablo de León, quien pues está en el lugar y con quien trataremos más adelante de tener una comunicación telefónica para que nos brinde detalles acerca de estos hechos y de esta tensión que se vive en Atitlán Sololá. También se ha informado que los ingresos principales a este municipio están bloqueados, por lo que las personas que circulen por estas localidades deben tomarlo en cuenta. Nosotros le invitamos a mantenerse informado a través de nuestras redes sociales y donde se estará actualizando minuto a minuto sobre esta y otras noticias. Es lo que tenemos que compartir a esta hora. Karen, yo regreso contigo al set principal. Bueno, una difícil situación la que se está viviendo en Sololá. Ojalá que se logre encontrar pronto una solución a este conflicto. Bueno, y fíjese que la situación del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo, pues depende de la decisión que envíe un juez norteamericano en el caso relacionado a posibles desfalcos en la FIFA. A la espera de un informe de juez de Estados Unidos, se encuentra la Corte de Constitucionalidad para tomar una decisión de la permanencia o la separación definitiva del puesto del magistrado suplente del jurista Héctor Trujillo, quien fue detenido en los Estados Unidos por supuestos vínculos al escándalo de la FIFA que involucró a la Fedefut. En las últimas semanas se ha mantenido información vía diplomática del estatus del abogado en el Estado de la Nación Americana, donde fue capturado. Y requeriría por medio diplomático también que el Departamento de Justicia estuviera brindando información constante respecto de la situación jurídica del abogado Trujillo Aldana. Y está pues la Corte a la espera de los nuevos acontecimientos, porque según información parece ser que el magistrado Trujillo ya tuvo una primera audiencia en una de las cortes de Nueva York. Luego de recibir el detalle de la situación legal de Trujillo en Estados Unidos, después de ser escuchado por juez, la Corte del Pleno definirá una resolución respecto al tema. Telediario Información Actual. Y ahora nos vamos hasta el anillo periférico, en donde al parecer ha sido atropellada una persona, pero es nuestro compañero Jorge Navarijo quien nos da los detalles adicionales al respecto. Adelante, Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos, gracias por su sintonía. Nosotros, como siempre, llevándoles importante información a través de la unidad móvil, en este momento ubicados en la zona 7 sobre el anillo periférico, y es que intenso es el congestionamiento vehicular, especialmente de los vehículos que van hacia el sur. Sobre la cinta asfáltica, el cuerpo de una mujer que fue atropellada. En este momento son bomberos voluntarios quienes han asistido a la emergencia. El cuerpo, como les comento, es de una mujer de la tercera edad. En este momento nos encontramos con el representante de los bomberos voluntarios, Oscar Franco, quien nos amplía acerca de... Así es, bomberos voluntarios de Estación Central a bordo de la unidad 1170 se hicieron presentes a lo que es aquí, lo que es el periférico que conduce de norte a sur, donde una persona de 69 años fue atropellada, la cual respondía al nombre de Ángela Chilel y Chilel, la cual fue identificada por el hijo Héctor Alberto Chilel. En el lugar estamos en espera del Ministerio Público y de las autoridades correspondientes. Bueno, muchísimas gracias. Quiero comentarles de que
Justamente este accidente ocurre a aproximadamente 150 metros de una pasarela. Son autoridades quienes se han hecho presentes con la finalidad de poder dar seguimiento a las investigaciones. Y es que aparentemente la persona que atropelló a la mujer de la tercera edad, pues fue capturada a escasos metros de aquí. En este momento, hablando con uno de las personas que se ha hecho presente, por favor, amigo, es familiar de la víctima. Sí, soy hijo. Por favor, lamentamos mucho su dolor. Por favor, cuéntenos acerca de esta situación. Quería pasar las calles. Se soltó. ¿Ustedes vienen por aquí? Ya en el Bambi, la Betania. ¿Y diariamente ella cruzaba por este sector? Sí, casi diario. ¿Tenía ella alguna dificultad para poder caminar o algo? No. No, nada que ver. Lamentamos muchísimo esta situación. Igualmente, pues nuestras condolencias en este momento, como pueden apreciar en las imágenes, pues es fuerte el congestionamiento vehicular. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito han sido asignados con la finalidad de poder agilizar el paso vehicular. Es un carril el que permanece cerrado en el periférico rumbo al sur de la ciudad. Es parte de la información que les estamos compartiendo en este momento y a través de este reporte desde la zona 7. Regresamos allá con ustedes en el estudio principal. Qué lamentable lo ocurrido. Nosotros siempre seguiremos señalando la importancia de manejar con prudencia. Pero fíjese que ahora nos vamos a otro tema de gran importancia, y es que trabajadores del sector de salud, después de ser removidos de sus puestos, están pidiendo una explicación a las autoridades correspondientes. Pero es nuestro compañero Ronnie Pocom quien ya se encuentra en el lugar y nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Ronnie. Así es, compañeros, buenas tardes, gracias por el cambio. En este momento yo me encuentro aquí en el área de salud Guatemala Centro, en la zona 7 de la ciudad capital, donde siguen teniendo presencia algunos de los trabajadores que fueron afectados con la ya no recontratación del personal para este 2016. Cabe mencionar de que entre ellos se encuentran algunas madres, algunas mujeres embarazadas. Sin embargo, ellos siguen aquí con la resistencia y haciendo presencia para poder tener una explicación sobre cuáles son los motivos o cuál es el presupuesto que les impide a ellos ser recontratados. Pero en ese momento me encuentro con el señor Sergio Méndez, quien es el representante de los trabajadores. Don Sergio, si usted nos puede comentar acerca de cuál es la respuesta que han recibido y cuáles son las medidas que ustedes tienen contempladas tomar. Pues por el momento no hemos recibido ninguna respuesta positiva, ¿verdad?, a lo que nosotros estamos acá queriendo que se nos vuelva a contratar a los compañeros, ¿va? No nos han dado el motivo real, porque ellos no han vuelto a laborar a partir de enero en sus respectivas labores. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es una resistencia pacífica. No estamos tratando de tomar acciones fuera de la ley tampoco, ¿verdad? Entonces, vamos a estar aquí hasta que se nos dé una respuesta positiva, porque aquí se encuentran compañeras que depende de su familia, ellas son madres solteras, mujeres embarazadas también. Entonces, no es justo que a ellos se les haya dicho que no va a seguir laborando solo por así. Lo que nos han dicho nada más es que no hay un techo presupuestario. Muy amable. Bueno, pues son más de 230 trabajadores los que se vieron afectados con la ya no recontratación solo en el área de salud de Guatemala Centro, por lo cual ellos estarían contemplando el poder tomar otro tipo de medidas. Sin embargo, ahora esperarán una respuesta del detalle del presupuesto para esta área de salud, y ellos esperan conocer de cuánto fue la reducción para saber si coincide la cantidad de personal a los cuales ya no se les va a recontratar. Pero esa es la información que tengo por el momento, compañeros. Regreso con ustedes allá a los estudios centrales, llevándoles siempre información actual. En cámara, mi compañero William Álvarez, reportero Ronnie Pocom. Vuelvo con ustedes. Bueno, muchísimas gracias por la información. Habrá que esclarecer cuáles fueron los motivos de este despido. Pero bueno, fíjese que la escasez del agua potable en varios sectores del casco urbano en Totonicapán pues ha motivado a varias manifestaciones de los vecinos. Por su segunda vez llegaron a la municipalidad para exigir atención a este problema. ¡Agua! ¡Queremos agua! Vecinos inconformes con el desabastecimiento de agua incubada en sus viviendas manifestaron por segunda ocasión en la municipalidad de Totonicapán. Se hicieron acompañar por personal de la Procuraduría de los Derechos Humanos. El descontento surge por la venta desmedida de pajas de agua a otra comunidad, según aducen manifestantes. Mire, en concreto, la petición es que se solucione el problema del casco urbano y que no
no se autorice ningún trabajo para las comunidades sin antes solucionar el problema de agua del casco urbano. En concreto, las peticiones para la municipalidad y al señor alcalde es no autorizar ninguna paja de agua para ningún sector sin antes solucionar los problemas de escasez de agua del vital líquido para las personas y vecinos del casco urbano. Esa es la petición en concreto. En los siguientes días, antes que el actual Consejo Municipal entregue el cargo, se reunirán con los vecinos para darle solución parcial al problema. En Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual. Es momento de una pausa, quédese con nosotros. En breve estaremos de regreso con más noticias. Estamos de regreso con más información y fíjese que las calles de la ciudad capital pues se preparan para recibir el rezado más antiguo, a decir de historiadores, mismo que sale de la parroquia del Guarda en la zona 8. Astrid Hernández es nuestra compañera quien nos trae los detalles y ya está con nosotros para hablarnos al respecto. Adelante, Astrid. Así es, compañeros, gracias por el cambio, y es que según el calendario, muchos guatemaltecos celebran el día de mañana 6 de enero como el Día de Reyes, y pues se acostumbra a dar regalos y juguetes a los pequeños. Sin embargo, para los vecinos de la zona 8, zona 3, que se encuentran aledaños a la Iglesia de la Divina Providencia, pues es una gran fiesta, ya que mañana el Anda de la Inmaculada Concepción de María recorre las calles de este sector, una tradición que por años se realiza en estas fechas. Cuesta que avance la procesión. Por cada lugar donde llega, queman cohetes, sobre todo toritos, que usted sabe, dura mucho que se queme, mucha alegría, cantos, flores que le lanzan a la Virgen como Madre de Jesús, y entonces esa procesión va muy lenta. Sale de aquí, de la iglesia, a la 1:00 p.m. y regresa. Debería regresar a las 10 de la noche, pero casi siempre se atrasan por eso. Más de 35 devotos cargarán el anda que se encuentra a mi espalda para recorrer las calles, en la cual también muchos guatemaltecos y vecinos salen para quemar cohetillos y también entregarle flores a la Inmaculada Concepción de María. Esa es una gran fiesta para el día de mañana ya en las calles de la zona 8. También se pueden observar las ventas de comida que se preparan los comerciantes para atenderlos a ustedes que vengan a celebrar esta gran fiesta. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros, a los estudios centrales. Bueno, ahí tiene, este es el itinerario de la actividad por si usted quiere asistir. Y ahora cambiamos de tema y nos vamos directamente a nuestra sala de redacción con nuestra compañera Astrid Ramos, quien ya nos tiene más detalles informativos. Adelante, Astrid. Gracias, Karen, y es que ante la llegada de un nuevo ciclo escolar, pues la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, también ha recibido ya algunas denuncias por parte de padres de familias en torno a algunos cobros indebidos de parte de algunos centros educativos. Por esta razón, se realizaron ya también varios operativos de inspección en diferentes centros educativos, y al respecto, pues es la directora de esa entidad, Silvia Escobar, quien brinda algunos detalles acerca de lo que encontraron y también de acciones que tomarán al respecto. 7 denuncias que ingresaron, 12 el 30 de noviembre y 5 el día de ayer. Por lo que hacemos siempre un llamado a padres de familia que ante cualquier situación que ellos observen, si se les está obligando a comprar útiles escolares, uniformes o son cuotas totalmente desproporcionadas, primero que pidan toda la información al establecimiento educativo, las resoluciones del ministerio para saber que son cuotas autorizadas, igualmente de las carreras que se están ofreciendo que sean autorizadas, y si tienen pues alguna queja, pues pueden presentarla a la DIACO. La DIACO pone a disposición 5 vías para poder quejarse. Una es mensaje de texto al 1544 a través de un mensajito de texto en su teléfono móvil. También lo pueden hacer por internet, www.diaco.gob.gt, por el teléfono 1544 al call center. Y con esta información, pues nosotros también le instamos a que denuncie cualquier anomalía que usted pueda observar para que la DIACO llegue y haga la inspección respectiva. Esta es la información que tenemos que compartir a esta hora. Karen, yo regreso contigo al set principal.
Así que usted ya lo sabe, ahí tiene los mecanismos para hacer su queja si encuentra alguna anomalía. Fíjese que un lote de computadoras fue extraído del laboratorio de cómputo de la Escuela Oficial Urbana Mixta, esto en el municipio de La Cintal, en Retaluleu. Según lo informó el personal, los delincuentes cometieron el hecho durante las vacaciones de fin de año. Equipo de cómputo valorado en más de 125 mil quetzales fue robado durante las vacaciones escolares de la Escuelita Urbana Mixta número 1 del municipio de La Cintal, Retaluleu, informó la Policía Nacional Civil. Los docentes constataron que el laboratorio de computación fue saqueado y las puertas fueron forzadas. También lamentaron que el robo afecta a decenas de estudiantes. Nos venimos a encontrar con eso que hicieron los muchachos, ¿verdad? No es correcto que le quiten los medios de cómo los niños pues pueden aprender más, porque la verdad que nosotros ahí nos beneficiábamos bastante con los niños, y porque llevábamos teníamos una hora cada uno para ir a computación. Es lamentable, y ojalá que esta gente pueda recapacitar y no siga haciendo daños a las escuelas, porque sabemos que en todas las escuelas ha pasado esas cosas. Los delincuentes cargaron con 17 computadoras totalmente equipadas y nuevas. Estas habían sido donadas por una fundación en agosto pasado para beneficiar a unos 300 niños del nivel primario. Abrimos el laboratorio. Al entrar, pues nos dimos cuenta que nos hacían falta muchas computadoras. En realidad se llevaron 13 monitores, 7 CPUs. Se llevaron 6 UPS, se llevaron también, y 6 ratones, como 6 teclados también se llevaron. Los docentes comentaron que han gestionado desde hace varios años hacia el Ministerio de Educación la asignación de un guardián para evitar este tipo de fechorías, pero hasta la fecha los resultados han sido negativos. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín. Cientos de vecinos se aglomeraron en la comuna Mazateca con el objetivo de obtener el boleto de ornato, documento que forma parte de los requisitos para realizar diversos trámites legales. Trabajadores municipales iniciaron la atención a las 8 de la mañana y ya había una larga fila de personas esperando turno. Varios empleados de diversas empresas pues solicitaron los boletos de todo su personal, lo que provocó que la atención pues fuera lenta. El boleto de ornato puede adquirirse a un costo que va desde los 4 quetzales en adelante, dependiendo la actividad que realice el interesado. Según las autoridades locales, lo recaudado será utilizado para inversión en el ornato de la ciudad. Se espera que durante los próximos días la afluencia de personas sea similar. Qué bueno que usted sigue con nosotros en Telediario al Mediodía. Y es que el Ministerio de la Defensa pues busca el control de 2 avionetas incautadas. Según el ministro de la cartera, se les debe brindar mantenimiento previo a que se defina qué rol tendrán. Pero es nuestra compañera Carla Mejía quien ya nos tiene más detalles adicionales al respecto. Adelante, Carla, escuchamos el reporte que nos tienes. Gracias, amigos. Muy buena tarde. Quiero informarles que esta mañana el presidente de la Corte Suprema de Justicia tuvo una reunión con el ministro de la Defensa. Esto para hablar sobre 2 aeronaves que fueron incautadas en el año 2009 y que, según el ministro de la Defensa, dio a conocer de que estarán haciendo algún tipo de mantenimiento a estas aeronaves que fueron incautadas por un ilícito y que pues ya trascendió un proceso legal en este caso. De esta forma, el representante del organismo judicial indicaba de que están analizando cómo se estará dando este proceso de mantenimiento a estas 2 aeronaves, por lo cual sostuvieron esta reunión esta mañana. Y de esa cuenta, como son unas avionetas que se encuentran bajo resguardo del Ministerio de la Defensa, pero sujetas a proceso, pues teníamos que conversar acerca de la forma de cómo van a ser ellos, necesitan una autorización para poder realizar estos servicios. Realmente era eso y queríamos trasladarle la información porque estamos viendo el expediente. Son 2 avionetas que fueron, ya se encuentran con sentencia firme, una a partir del año 2009. Ciertamente, nosotros no le hemos hecho ningún gasto. Lo que venimos aquí a exponer es de que si esas aeronaves siguen sin recibir el mantenimiento y por supuesto usarlas,
pues lo más probable es que su deterioro llegue a tal punto que ya nunca se van a utilizar. El ministro de la Defensa también comentaba de que este tipo de mantenimiento que se le dan a estos aviones es para que después sean de utilidad del ejército. Él mencionaba de que en algunas ocasiones la Fuerza Aérea Guatemalteca realiza algunos viajes o también se presta algún servicio de ayuda en algunos lugares donde surgen algunos incidentes, tal es el caso como desastres naturales, y ellos prestan este servicio de ayuda o apoyo que pueda dar el ejército. De esta forma, ellos pues estuvieron en reunión con el representante del organismo judicial para poder llegar a un acuerdo de cómo se estará brindando el mantenimiento especial a estas aeronaves incautadas en el año 2009. Con esta información yo me despido desde acá del organismo judicial y continuamos con ustedes en el set principal. Muy buena tarde. Así que estaremos pendientes de qué acuerdo se llega. Pero bueno, y en otra importante información, ahora establecemos comunicación vía teléfono con nuestro compañero Enrique Pablo de León, quien se encuentra en Sololá y nos tiene ya algunos detalles de lo que ha ocurrido con la tensa situación que se estaba viviendo esta mañana. Adelante, Enrique, danos tu reporte. Muy buenas tardes a la audiencia de Telediario. Efectivamente, nos encontramos en estos instantes acá en el municipio de Santiago Atitlán, donde pues algunos pobladores hasta esos instantes, mientras la policía estaba realizando su recorrido hacia los puntos donde se encontraban bloqueados, precisamente fueron atacados con piedras por parte de algunos vecinos del municipio de Santiago Atitlán, arrojándoles piedras desde la parte alta. Ellos en estos instantes pues realizan también algunos disparos con gas lacrimógeno para pues mantener el control correspondiente de estos vecinos, quienes se encuentran pues también de esta forma intentando persuadir a los agentes de la Policía Nacional Civil. Ya se está coordinando por parte de la Policía Nacional Civil pues toda la logística para poder movilizarse en este punto y pues a la larga ya en algún punto específico del municipio, exactamente en lo que corresponde el casco urbano, ya se tiene el control total del municipio, pero ya en las afueras del municipio se está realizando el disparo del gas lacrimógeno a estos instantes acá en el municipio de Santiago Atitlán. Ya les decíamos, un gran contingente de elementos de la Policía Nacional Civil está tratando de encaminarse hacia los puntos correspondientes y de esa manera pues también intentar pues habilitar el paso para poder transitar por este tramo carretero. Esto ha sucedido desde la noche de ayer, desde las 11:30 de la noche, y hasta estos instantes aún se encuentra la población un tanto enardecida. Ya 10 agentes de la Policía Nacional Civil fueron resguardados por los propios agentes, por los propios compañeros. Los 10 agentes se encontraban de servicio acá en Santiago Atitlán. Uno de ellos, el agente que supuestamente fue el que provocó todo este malestar en la población y responde al nombre de Manuel Toc, precisamente el agente que ya también fue resguardado por parte de los elementos de la Policía Nacional Civil. Eso es lo que les podemos proporcionar hasta estos instantes. Creo que esto va a continuar acá en el municipio de Santiago Atitlán. Muchísimas gracias por el reporte que nos has brindado. Ha sido Enrique Pablo de León. Esta es la situación que se está viviendo en este momento en Santiago Atitlán. Nosotros, por supuesto, le estaremos llevando más adelante los detalles de lo que está ocurriendo y cómo se retoma el control. Sin embargo, ahora tenemos importante información porque antes de entregar el cargo, distintos funcionarios deben de esclarecer su situación legal, ya que varios de ellos pues tienen antejuicios en su contra, entre ellos el hijo del expresidente y actual alcalde de Misco, Otto Pérez Leal. Pero es nuestro compañero Adrián Soto quien ya nos tiene detalles al respecto. Adelante, Adrián. Compañeros, gracias, muy buenas tardes, saludos cordiales para ustedes y para las personas que ven a esta hora de la tarde este informativo. Queremos comentarles que hemos platicado con el fiscal encargado de la Agencia de Delitos Electorales en el Ministerio Público, quien nos ha comentado que a lo largo del año 2015 se recibieron poco más de 900 denuncias sobre este tipo de delitos. De estas, el 60% fueron recibidas en el tiempo que se dieron los comicios, es decir, durante el 6 de septiembre hasta incluso el 25 de noviembre. Es más, también se recibieron denuncias durante el mes de diciembre.
Aunado a ello, también se hicieron diferentes solicitudes de antejuicio. Entre ellas se contabilizaron 22, de las cuales 5 han sido rechazadas. Pero de las que están en trámite actualmente, figura la del alcalde de Misco, el señor alcalde Otto Pérez Leal, quien pues ha sido antejuiciado por supuestamente utilizar diferentes recursos de la municipalidad para usos comerciales, precisamente para publicitar su candidatura. A continuación es entonces el auxiliar fiscal que nos da detalles al respecto de este tema. ¿Han tenido solicitud de antejuicio? Bueno, tenemos la del señor Otto Pérez Leal, la del alcalde de Misco, tenemos el señor Inés Castillo, diputado de Santa Rosa, de Víctor Álvarez Sáez, alcalde de Santa Catarina Pinula. Presentamos también antejuicio en contra del alcalde de Jalapa, de Iztapa, de Santa Rosa de Lima, por mencionar algunos. Ahorita que ellos pues culminan su función tanto como alcaldes y diputados, ¿qué es lo que correspondería a partir del 14 de enero? Bueno, a partir del 14 de enero, si el funcionario no fue reelecto, pues pierde su inmunidad y el Ministerio Público va a tener la libertad para investigar si efectivamente participaron o no en los hechos delictivos que denunciaron. Bueno. El agente fiscal Carlos Aquino nos comentaba que precisamente pues la próxima audiencia se realizará el 11 de enero y es precisamente la audiencia para determinar pues el trámite que proseguirá en cuanto al antejuicio de Otto Pérez Leal. Sin embargo, pues en fechas posteriores se estará dando a conocer las diferentes audiencias públicas, seguramente en donde se conocerá sobre los antejuicios en contra de los demás diputados y alcaldes que pues él hizo mención dentro del listado que nos dio a conocer. Esta información es la que tenemos para trasladarles por el momento, compañeros, retornamos con ustedes al estudio y en la emisión de las 19 horas tendrán más detalles al respecto de este tema. Muy buenas tardes y muy buen provecho. Muchísimas gracias, lo cierto es que habrá mucho por esclarecer. Y de esta manera llegamos al final de nuestro recorrido informativo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por supuesto, lo esperamos mañana. Buenas tardes y buen provecho.